nacional que nos visita la mañana de hoy acá en el Teatro Municipal de Caracas. Y ellos se vinieron del Estado Lara, el coro polifónico del Conservatorio Héctor Gutiérrez. Hoy, llevando como bandera el nombre de este gran músico, fundador del movimiento coral en el Estado Lara y de nacionalidad chilena, que llega a Venezuela en la década de los años 70. El 28 de mayo del 76, en unión con el maestro José Antonio Abreu, se convirtiera en el fundador y director del núcleo Lara de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Nacional. La agrupación fue merecedora de la Orden Antonio Carrillo, con decoración otorgada por el Consejo Legislativo del Estado Lara, destacándose por su simpatía y su trayectoria en la actividad musical que proyecta el gentilicio larense venezolano. Su directora Imelda Freites nace en Barquisimeto el 18 de febrero de 1982. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Jacinto Lara en el año 1990, recibiendo clases de lenguaje musical y de violín. En el año 1994 ingresa al coro juvenil de los niños cantores de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Lara, participando en numerosas presentaciones de obras tales como Carmina Burana, Cantata Criolla, La Novena Sinfónica de Beethoven, entre otros. Con ustedes, la maestra Imelda Freite y el coro polifónico Héctor Gutiérrez del Estado Lara.
Bueno, para nosotros ha sido un gran placer, gracias Jaime, gracias Héctor, y pues un gran compromiso también haber estado aquí con estas grandes corales, estos grandes maestros que están esta mañana tarde con nosotros, y en este espectacular teatro, todo un honor y un placer pues haber estado aquí. Y bueno, para terminar, que trajimos unos pequeños regalitos para Héctor y para Jaime. Se destacó pues por su amplia trayectoria en la actividad musical que proyecta el gentilicio larense y venezolano, por supuesto. Aplausos para ustedes. Gracias. Pero esa es una gran sorpresa que contiene Imelda, ¿verdad? No cabe duda, ahí viene Imelda. Ahora sí viene Imelda. Estamos en vivo y directo, claro, transmitiendo a través de @orfeonccs para los 5 países del proyecto del Orfeón Libertador, Perú, Colombia, Bolivia, Panamá, Venezuela. Gracias, Imelda, gracias por el público de la tierra, muy agradecido. Ahora bien, y salgo como una marusa, como decía mi abuela.
llamaba ahora a nuestro electrónico Esther Gutiérrez y llamamos al maestro Jaime García para que haga entrega de los laureles al polifónico Héctor Gutiérrez, una obra del escritor Luis Avendaño, preparada en molde único para este festival. Honrado con mi presencia, Jaime García. Estaban pidiendo otra y me